check one more time, please. Okay. To tell me. Right, turn on. On. Right. Good. It's good. Okay. Finish? No. It's one more cable. That's right. Okay, good. Maybe that's finished. El tema de hoy es dar. Vayamos a Juan 3:16. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy podemos aprender que Dios nos dio lo primero y lo mejor de Él, su primicia, su primer Hijo. Y eso fue lo más hermoso para nuestra vida. Fue una muestra grande del amor por todos nosotros. Amemos y demos a Dios lo mejor de nosotros. Amén. Amén. Gracias en esta preciosa hora, Dios, en el nombre de Jesucristo, Dios mío. Te rogamos, Dios, que nos dé, Señor, en esta preciosa tarde, Señor, la sabiduría, Señor, que necesitamos. Enséñanos, Señor, de tu palabra, Señor, y permítenos, Señor, que nos podamos recibir esa bendición en esta preciosa tarde. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te rogamos, Dios, que tú seas con cada uno de nosotros. Bendice al pastor Pablo Q, Señor. Bendice, Señor, su ministerio, Señor, cada uno de nosotros, Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y no para que esto ocurra en modo internacional. Esas enseñanzas son hechas ya va empezando. Por la iglesia en muchas naciones, permitiendo a los cristianos entender su fe y convertirse en siervos de Jesucristo. Este curso es titulado La Fuente que Limpia. Esta es la sesión número 1, enseñada por el reverendo Chris Hayward. La Fuente que Limpia, ¿verdad? Ok. Hola, mi nombre es Chris Hayward y quiero darte la bienvenida al seminario de Fuentes que Limpia. Y estoy feliz de que estás aquí con nosotros. He sido pastor por más de 27 años y he sido presidente del Ministerio Fuentes que Limpia por más de 10 años. Ministerio Fuentes que Limpia es un ministerio de liberación y sanidad interior. Y es un ministerio de discipulado. Y nuestra misión es estar trabajar juntos con pastores y líderes alrededor del mundo. Salud. Es nuestro deseo ver una enseñanza Salud. Bíblica y balanceada acerca del Ministerio de Sanidad Interior y Liberación en su iglesia. Al final del seminario se te va a invitar a que vayas a un retiro de Ministerios Fuentes que Limpia. Y es en ese retiro donde vas a tener la oportunidad para que alguien te ministre personalmente. O tal vez estás escuchando eso. Y que si participas en el retiro puedas experimentar verdadera sanidad interior y liberación. Si vamos a cubrir esto efectivamente, hay sesiones que necesitamos cubrir antes de tu participar en un retiro. Nos hemos dado cuenta que si cubrimos estas áreas de enseñanza y las aplicas a tu vida, cuando llegue el momento de ir al retiro, tú vas a estar listo para recibir. Así que vamos a comenzar la primera sesión en este momento. Y se llama Caminando en el Espíritu. Iniciamos. Una actividad común para la mayoría de las personas es caminar. Es tan común que por lo regular ni nos damos cuenta. Sin embargo, la Biblia utiliza la expresión caminar para describir lo que es nuestro comportamiento espiritual. Ahora, si tú ves solamente el hecho, el acto de caminar, hay cuatro componentes en él. Está el propósito, es decir, si vas a caminar, por lo regular tienes una razón por la cual estás caminando. El segundo factor es la observación. Una tropa de soldados. Y había una banda de música militar. Y estaba marchando en compás con esta banda militar. Estaban todos en su uniforme, estaban todos caminando en el mismo paso, era algo bien hermoso. Pero luego vi el grupo de nosotros,
Y yo pensé, ¿pueden que nosotros al final buscamos como ellos? Tratar de ponerse en una fila y que marchemos hasta nuestras cabañas y estamos ahí tocando los pies unos con los otros. Parecía algo cómico. Pero un tiempo después, ya nosotros estábamos marchando tal y como esos soldados. Toma práctica. Caminar en el Espíritu toma práctica. No es algo que nos sucede de repente. El Señor desea que tú aprendas lo que significa caminar en unidad. Y caminar con tus ojos puestos en Jesús. ¿Qué significa caminar en el Espíritu? Necesitamos entender cómo Dios nos ha hecho. Y me he dado cuenta que en muchas iglesias no hay mucho entendimiento acerca de la manera en este tema. Tú y yo tenemos tres elementos, un espíritu, un alma y un cuerpo. Y yo quiero tomar un momento para hablar acerca de ellos. Porque si realmente puedes entender qué manera tú estás hecho, cómo te hizo Dios, no vas a estar confuso al caminar en el espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hablemos acerca de antes de tu llegada a los pies de Cristo. La Biblia es muy clara de que tú naciste con un espíritu, pero que tu espíritu estaba muerto o adormecido. Pero hay una protección que viene de parte de Dios. Déjame decirte cuál es la protección. Dios será un escudo para ti. Son mentiras. Es porque Satanás es un mentiroso. Satanás es el padre de mentiras. Pero vas a tener protección de las mentiras de Satanás. Vas a poder reconocer cuando viene la verdad a tu vida y lo vas a hacer al caminar en el Espíritu. También vas a tener valentía o de nuevo al hablar. Versículo 20 dice lo siguiente: por el cual yo soy embajador en cadena y yo deseo hablar con de nuevo lo que debo hablar. Cuando tú comienzas a caminar en el Espíritu, vas a tener confianza, resistencia y de nuevo. La otra cosa es la siguiente: vas a poder caminar en tu destino. Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y te vas a dar cuenta de sus propósitos al caminar en el Espíritu. Jeremías 29:11 nos dice lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Es decir, Dios tiene una esperanza y un futuro para ti. Dios te va a dar propósito. Tú te vas a convertir en una persona que no estás enfocado en ti mismo. Y vas a comenzar a crecer. Debemos crecer en el Señor. Este hermoso matrimonio del pastor Julio, pastora Elena, que tú traes a nuestras vidas, para que nosotros podamos seguir teniendo conocimiento de tu palabra. Te suplicamos, Padre Santo, que esta lección que hoy tomamos, Padre mío, sea de edificación para nosotros, que hayamos aprendido algo más para estar caminando en el Espíritu y estar olvidándonos y dejándonos de la carne, para poder así, Señor Dios, estar preparados, Señor Dios, con los ataques de del enemigo que constantemente nos distrae de tu caminar. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir caminando por tus caminos. Ayúdanos, Señor Dios, a seguir teniendo la disponibilidad para preparar nuestro corazón a tu palabra. Bendice nuestras vidas, bendice nuestras familias, bendice nuestros ministerios, bendice nuestras iglesias, que son tus iglesias. Pero sobre todo, Señor, bendice nuestras iglesias, que son nuestro templo del corazón, las que tenemos para ti. Bendice, Señor Dios, nuestras vidas y las de nuestros hijos, y permítenos, Padre Santo, seguir estar dispuestos a aprender y conocer más de tu bendita palabra. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.